Acá está la casita. Con lo necesario. Cocina, camas para dormir. Lo necesario para estar lo más tranquilo. Allá abajo está la lancha. Acá estuvieron preparando unas botellas con unos hilos, con unos anzuelos, que son para la pesca, para un método de pesca que se llama pinguear, que después les voy a mostrar. Acá se empezaron a tirar los tachos para pinguear. Allá se van yendo. Ya más o menos juntos, ¿viste? Ajá. Encarnado con tripa de sábalo. Ah, el cebadero. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué pasa. A ver. No, se lo va a reventar. Por abajo, meten. Lo agarra con las manos. No, porque el bichero es muy grande. Es grande. Déjalo. Tenés que meter por abajo de la tarro. Ya sé. Impresionante. Tenemos otra boya, la loca. A ver. Ahí está. Moncholazo. A ver si esta vez lo venimos más despacio. Se puso. Ahí agarró. Y aflojar Jorge. Aflojar el motor porque. Sí. Está. Qué grande. Una terrible bestia. Ahí estamos. Impresionante. A ver qué pasa en este. Chiquito. Acabó totalmente el tanque, queda como para ir regulando. Falta re poquito. Estamos entrando. Ya pasá para el otro lado. Ahí va. Despacito. Usted la sacamos la camioneta de allá arriba nomás. La entramos la camioneta por atrás del lado. Acá estamos llegando con la corriente casi. Con la corriente y un poco para remar. Una vez que entra en la boca, de este lado la lancha azul. Llegamos a tierra con lo justo. Acá no sé si se acuerdan, en el otro video entre ríos, allá está el barco. Este lugar se llama La Azotea. ¿Por qué? Y llegamos con lo justo. Se acabó la nafta un par de metros antes y remando nomás llegamos. Gracias por ver el video. Hay unos perritos me están saludando. Gracias por ver el video, denle un like. Y bueno, después seguiremos ya cuando estemos por Buenos Aires. Con el contenido de siempre. Gracias a todos.